Para los que no me conocen, mi nombre es Javi Garza. Para los que me conocen, pues también, ¿verdad? No me cambie el nombre. Soy Javi Garza, junto con mi esposa Rocío, eh, somos los líderes de jóvenes de aquí de Epicentro. ¿Están por ahí los jóvenes? ¿Alguien? El viernes, fíjese que tuvimos la fiesta de disfraces, la ya tradicional fiesta de disfraces, estuvo padrísimo los que vinieron. Saben que nos divertimos bastante, estuvimos bailando, cantando, comiendo. Pues, ¿Qué más? ¿Qué más quiere un joven? verdad? Comer, bailar. Entonces, la pasamos muy bien. Eh, esto, como les decía, ya es algo tradicional y esperemos que el siguiente año podamos ir abarcando más y más jóvenes. Se dio ahí un pequeño mensaje: no crea que todo es divertirse y perreo. También tratamos de dejar un mensaje en la vida de los jóvenes. Entonces. Básicamente, si no se ha dado cuenta, estoy tratando de hacer tiempo porque no se me ocurría de qué hablar. Y pensé, oye, pues igual y, y pongo aquí unas 10 canciones y nos ponemos a cantar todo el rato. Pero pues no, ¿verdad? Creo que todos vienen acá con la intención de hacer otra cosa. Entonces, el mensaje que preparé para el día de hoy, no sé si pudieron ver ahí en redes, eh, lo titulé El poder oculto de Jesús. No porque fuera algo que nadie vio o que escondiera, sino porque es algo que normalmente no nos damos cuenta que está ahí. ¿Sí se ve? Sí. Entonces, de eso quiero hablarle el día de hoy un poco, a ver si, si me pueden ir acompañando, si no los aburro tanto. ¿Qué es el poder, primeramente? Para las ciencias sociales, el poder lo busqué ahí, me metí, si se entrará a Wikipedia, si le hago como Ulises también, qué quiere decir cada cosa. Y el poder dice, según Wikipedia, que es la capacidad de un individuo para influir en el comportamiento de alguien más, básicamente. Entonces, yo me ponía a pensar: ¿qué tipos de poderes hay en cada persona que podemos influir o que nos ayudan a influir en la vida de alguien más? El primero que se me vino a la mente pues, es el, el poder económico. Creo que todos estamos conscientes y tenemos muy claro que el, el dinero es un poder muy fuerte, ¿no? Dicen por ahí. Este, a ver si se sabe el dicho con dinero, hasta los perros bailan, ¿verdad? Sí, baila el perro. Sí, sí, estuvo bien, sí, estuvo bien. <laughs> eh, en el año 2022, la persona más poderosa según, si usted le pone en internet, la persona más poderosa es, eh, fue más bien en todo este año Jeff Bezos, para los que no saben fue el fundador y es ahora CEO, de Amazon, seguro todos aquí alguna vez han comprado en algún momento algo en Amazon, entonces pues se imaginará, no todo lo que este señor tiene o el poder adquisitivo. Seguía pensando y decía, ¿qué otro tipo de poder hay en las personas, en la sociedad? Se me ocurría, bueno, el poder jerárquico, ¿no? O por posición, lo nombré que normalmente lo que todos conocemos cuando oye pues aquí en la iglesia a lo mejor pues el pastor tiene cierto poder te dice oye te toca predicar aunque no quieras cosas de esas verdad eh, o también por ejemplo en su trabajo no sé quién quién de aquí tiene alguna posición de liderazgo en su trabajo tiene un equipo a su cargo y pues en tu trabajo eh, normalmente los jefes tienen el poder para dar órdenes para ir planeando para hacer varias cosas no obviamente están los que hacen mal uso de este poder, el típico jefe que te pide, pues que oye, tráeme el café y cosas así, pues obviamente no. Eh, y la otra, este me, me resonaba mucho, el de los papás. Cuando, te, cuando no quieres hacer algo y te dicen, porque soy tu padre y lo haces. Ya quiero que llegara a eso. Aunque no tenga razón, pero decir, porque soy tu papá y lo haces y ya. Entonces, espero con ansias ese momento. Luego había otro tipo de poder que era el de la fuerza bruta. Obviamente cuando pensamos en poder, pensamos en alguien fuerte, poderoso. Me acordaba de los Avengers. Uno de mis favoritos de los Avengers es Thor. Por si a alguien le gusta Thor. Fíjese, le dije a mi esposa, "Pon una foto que te recuerde a mí." Gracias, mi amor. Si sí, es esa, ¿no? ¿Hay otra? A ver, pon la que sigue. No le pidan ayuda a sus esposas a hacer la plática, por favor. Entonces, está Thor, los superhéroes. Poder en su máxima expresión. Literalmente, Thor con su martillo aplasta cosas, este, convoca rayos y todo eso, ¿no? La otra que me. Que me eh, se me venía a la mente era, pues el típico niño bully en la escuela, pues porque es más fuerte, más grande, más gordito, es el, el niño ahí que te quitaba el lonche, que te quitaba el dinero, que te molestaba. Eh, yo creo que todos, todos conocimos a un niño bully en la escuela. Alguien sufrió de bullying en la escuela para orar por ustedes. <laughs> no. Si no se acuerdan del niño bully, muy probablemente era usted y se está haciendo. Entonces en todos lados hay un niño bully. Otro ejemplo más de este tipo de poder estaba eh, ahí pues, pensando y se me vino a la mente Alejandro III de Macedonia, mejor conocido como Alejandro Magno. Eh, a los 20 años, cuando tenía 20 años de edad, su papá, digo, para los que les gusta un poquito la historia, su padre fallece, teniendo 20 años asume la responsabilidad de ser rey y durante 13 años estuvo conquistando lugares en Asia, Europa, una parte de África. Nunca perdió una sola batalla, imagínese, de 20 años. Yo veo ahorita los de 20 años del grupo de jóvenes y, y tengo fe en ellos. Pero imagínate este chavo, ¿no? Un Alejandro Magno, 20 años y ya andaba por toda Europa haciendo y deshaciendo. Y solamente digo tuvo una vida muy muy corta murió a los 33 años se le conoció también como el conquistador pero imagínense o sea nunca perdió una sola derrota tal fue el poder y, y todo el ruido que empezó a hacer Alejandro por todas partes que al final de cuentas el ejemplo de Alejandro fue lo que los romanos tomaron para seguir o, o a lo que todo eh, emperador romano aspiraba, o los césar aspiraban a ser como Alejandro. Entonces, ¿por qué? El emperador romano normalmente decía que era absoluto en todo poder. Ni siquiera estos, estos tipos ni siquiera se creían eh, parte de la realeza o no, ni siquiera se, se consideraban a ellos mismos reyes o príncipes. Los, los emperadores romanos literalmente se creían seres divinos, eh, se creían pues dioses, ¿no? Entonces, eh, los romanos, tal cual, era, era un. o fue un, un imperio que ellos a donde llegaban, entraban, destruían, y todo lo que lo que, lo que conquistaban, pues básicamente eh, reinaban ahí sin piedad. No le daban chance a, a los pueblos para nada. Entonces imagínense que en este contexto y en, y en esta eh, parte de la historia donde, donde el, el poder era visto como alguien que podía, en el mundo, cuando alguien podía, bueno, construir imperios y obviamente también destruir cualquier reinos a diestra y siniestra, en ese contexto es en el que nace Jesús. Entonces, por eso, imagínense, o, o yo más bien iba cayendo en cuenta, por eso cuando está en la cruz eh, Jesús crucificado, se burlan de él los romanos pues diciéndole rey, ¿no? Que, ah, mire, el rey de los judíos, obviamente en, una, en, una, en un tono totalmente irónico y de burla. Entonces, imagínense todo este contexto, los romanos, donde estaban, eh, llegaron, conquistaron a, a los, al pueblo judío y todo era, todo era problema, ¿no? Todo era ahí, todo era eh, molestar, todo, y más que molestar, pues ahora sí que conquistar, ¿no? De plano. Y después de muchos años era, era prácticamente obvio que los judíos esperaban, porque habían escuchado de historias, habían escuchado de profecías que les prometían un Mesías. Entonces los judíos era obvio que ellos estuvieran esperando su Alejandro Magno, obviamente que viniera a liberarlos de, del pueblo opresor. ¿no? Para ahorita nosotros... Digo, cuando leemos la Biblia y las historias, pues obviamente eh, vemos obvio cómo es que viene Jesús y esta parte de Dios encarnado y que el amor es todo y etcétera. Pero, pero en ese entonces no era, no era lógico para ellos. Imagínese que usted es un pueblo que está siendo oprimido por alguien más y te dicen que viene un libertador. Lo obvio o lo claro es que venga alguien y, y que por fin te libere de, de esa violencia, ¿no? ¿cómo? pues muy probablemente con más violencia para nosotros las historias del Antiguo Testamento o lo que leemos en la Biblia normalmente pues son los cuentos eh, los cuentos que ven en Epic Kids eh, para nosotros son historias se llega muchas veces a dudar incluso de la veracidad de la Biblia pero para el pueblo judío era su historia ellos hablar de David, hablar de Saúl, era como nosotros hablar de Miguel Hidalgo, de todos estos señores, ¿no? Eh, hay historias, imagínense, yo, yo, yo estaba pensando y me, y me imagino ahí en las... en las, en las misas, eh, iba a decir misa, no, no era misa, ahí los judíos, pero en sus reuniones de iglesia. Y los niños iban ahí a Epic Kids y les enseñaban, oye, fíjate que David... Una vez peleó con un gigante y lo mató y con una piedrita, con toda la onda y no sé qué. Eh, les platicaron de Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel. Saúl hizo y también un chorro de cosas hasta que después llegó Saúl. Les platicaron también, estaba viendo Josué, el que salió con, con Moisés de, de Egipto, peleó contra dos reyes al oriente de, del río Jordán y 31 reyes hacia el occidente, o sea, ese señor también, un Alejandro Magno cualquiera. Aparte de todo eso, aparte de la historia y lo que les contaban a ellos, había versículos incluso de profetas que les decían que venía un libertador. Zacarías 14.3, si me pueden seguir, si alguien trae Biblia, si todavía existen las Biblias en físico, eh, Zacarías 3, 14.3 dice... Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. En Isaías 9, 6, 7 también dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en el juicio y en justicia desde ahora. Y para siempre. Entonces, imagínese que usted crece en un ambiente o en una sociedad donde te están diciendo que antes tu pueblo había sido oprimido por alguien más y que siempre venía alguien y te liberaba. Siempre había alguien que venía y, y un rey más fuerte y que con la ayuda de Dios vencían al pueblo que los estaba oprimiendo. Y este fue en el contexto en que muchos de los judíos, o más bien todos los judíos, fueron creciendo. Ahora, tengo una pregunta para ustedes. Jesús tenía realmente el poder para desatar una guerra si hubiera querido. Sí, no, ¿qué dicen? Piénsenle tantito. Ya me, ya me ando equivocando aquí del agua. Yo creo que sí. No escuché que contestó usted, pero yo creo que sí. Definitivamente Jesús tenía el poder. Jesús, aparte que él tenía el, el poder en, dentro de él, Jesús eh, inició un movimiento donde movía mucha gente. Entonces, definitivamente, Jesús tenía el poder para hacerlo. Pero el, el poder que vino Jesús a demostrarnos fue o más bien, él no vino a liberarnos de imperios o de líderes tiranos o dictadores, él vino para salvarnos de nosotros mismos, y esa batalla no se puede ganar por la fuerza bruta o con violencia. A mí no me quedaba muy claro la parte de esta, le platico un poquito mi primer tatuaje, como yo creo fue hace unos seis años, eh, me puse aquí salvo por gracia, en esa parte del brazo. Y para hacerlo más cristiano me lo puse en hebreo. Entonces ni siquiera sé si está bien. Igual le dice texto no encontrado o algo así del Google. Pero yo me puse aquí bien seguro, salvo por gracia. Y hasta de años después, en una plática me acuerdo allá en Sintermex de Jesús Adrián de que platicaba de, de esto de que nos salvaba Dios, eh, Jesús vino a salvarnos, pero de nosotros mismos. Que, el, que la salvación era diaria, que era salvarte de ti mismo, de, lo que tu, de tus eh, intenciones malas, del pecado, de tus eh, tentaciones. Entonces, eso era lo que realmente Jesús vino a salvarnos, pero de nosotros mismos. Entonces, la batalla realmente interna que tenemos es una batalla que solo se puede ganar con humildad, cuando reconoces sirviendo a los demás con servicio y obviamente tiene que haber un sacrificio porque mueres a ti mismo muchas veces. Jesús no reemplazó el poder con esta debilidad. Jesús nos mostró un tipo de poder distinto, un tipo de poder diferente y lo reformuló como servicio. Y, y ahora sí ya le empiezo a, a predicar y creo yo... Después de todo lo, lo que estuve leyendo y preparando, que ese es el poder oculto que viene Jesús a darnos, a poder servir a los demás. Jesús revolucionó totalmente la manera de ver el poder de esto, esta idea de que el que era más poderoso tenía la. la pues podía más bien hacer lo que quería con los que eran más débiles. Y de él mismo yo creo que nacen todos estos conceptos después de los superhéroes que conocemos, ¿no? Obviamente este, esta imagen de alguien que tiene un poder o alguien que es mucho más, eh, vaya, que tiene una fuerza o que sobresale de todos los demás y que, y que tiene por ahí el, el sentimiento o, o, o la moral le dice que lo que él tiene que hacer es ayudar a los demás. Entonces yo creo que de ahí vienen incluso... Eh, hay una frase muy famosa que yo creo que la mayoría conoce, que se le dicen a, a Spider-Man varias veces, se la dice eh, a los que les gusta más Toby Maguire, pues se la dice el tío Ben, y a los que les gusta acá Tom Holland, eh, se la dice la tía May, ¿no? Le dice, una, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y yo creo que a eso se refería Jesús, de que si queríamos ser poderosos teníamos que quererlo por las intenciones correctas para poder ayudar a los demás. Fíjense, la mayoría de la gente tiene esta necesidad de poder porque le nace de un deseo personal de, de poder ser libres y de tener autonomía. Y para la gente que vivía en el contexto de Jesús, pues era algo sumamente real. A lo mejor ahorita nosotros lo vemos como una analogía de ser libres porque no vivimos bajo un pueblo opresor, pero para ellos era algo real. Ellos querían poder para poder pelear contra, contra los romanos. Entonces, yo creo que no era cualquier cosa esta rivalidad que tenían los israelitas con los romanos. Me dije a mí mismo, no voy a hablar de fútbol, pero es imposible <laughs> no pensar en el siguiente ejemplo. Imagínese usted que le va a un equipo de la ciudad. No quiero decir nombres por no no ahí lastimar a nadie susceptibilidades, pero imagínese pues que la historia dice que te han eliminado en cuartos de final y que te tu archirival, ¿no? Y te han ganado una que otra de repente en cuartos, en semifinal, una que otra vez. Pero ahora imagínese que el archirrival te gane la mera final de la liga y en tu cancha y con tu gente. Si saben quién es, pues bueno, eso sí está feo. Entonces imagínese que así eran los romanos con los israelitas, archirrivales totalmente. ¿Por qué? Porque los romanos para los israelitas representaban todo lo que ellos odiaban o no querían. Primero, yo anoté algunos puntos aquí. Y el primero era el emperador romano, lo que platicábamos hace rato. El emperador romano se decía ser Dios. Y pues ya obviamente ya con eso para los israelitas era totalmente una blasfemia y el, la mayor idolatría que podía haber, ¿no? Otra, adoraban a distintos o varios dioses. Los israelitas pues obviamente solamente creían en un solo Dios. Otra más, la crueldad y la violencia con la que usaban contra los pueblos que conquistaban. Otra, no había respeto o respeto nulo totalmente por la ley de Moisés, que era lo que regía totalmente la vida de los israelitas. Y última, no tenía ningún respeto por el templo o por lo que era sagrado. Entonces, todo esto tenían distinto los romanos a ellos. Y cuando los romanos vienen a, a, con, y conquistan el pueblo de Israel, los, les permiten hasta cierto punto quedarse con algunas de sus tradiciones, quedarse incluso con su religión, y siempre y cuando, obviamente, pagaran impuestos y pues que no anduvieran ahí haciendo despapalle o haciendo problema, ¿no? Por eso también, eso era tan importante, por eso después, cuando le preguntan a Jesús, ahí con toda la jiribilla, y le dicen, oye, ¿sí tenemos que pagar impuestos o no? Entonces... Ahorita para nosotros le digo, leemos la Biblia con un filtro de actualidad totalmente y no, no vemos la importancia de lo que estaban transmitiendo o del contexto político y social que se estaba viviendo en ese momento, pero realmente le estaba diciendo, oye, ¿sí me tengo que seguir las reglas de los que me están oprimiendo o no? O tú nos viniste a dar libertad. Entonces, digo, sabemos la, la conclusión o el final de esta historia, ¿no? Cuando Jesús le dice, pues... ¿Qué, mon, ¿qué cara ves ahí en la moneda? La del César, pues al César dale lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, ellos vivían bajo esa opresión una libertad coartada hasta cierto punto y obviamente vivir así, creo yo que no es, no, es, no tiene dignidad alguna y aparte que te hace sentir una persona sin poder porque no puedes hacer al final de cuentas lo que tú quieres. Yo me imagino que cualquier judío de ese tiempo tuvo que estar lleno totalmente de amargura, ¿no? Tenía que tener todas las ganas de vengarse de los romanos. Pero imagínese que tú tienes ganas de, de defenderte, pero sabes que los romanos, pues tampoco no se andan con juegos, ¿no? Cualquier cosita que les dijeran o cualquier cosita que intentaras hacer, los romanos venían y si te iba bien, te golpeaban. Si si andaban de malas, casi, casi, hasta te ejecutaban. Entonces, imaginémonos todo este contexto, todo lo que estaban viviendo los israelitas, el pueblo judío, años y años y años de pueblos opresores, años y años de que el, el, los romanos estuvieran ahí encima de ellos, encima, encima, que no los dejaran hacer nada, y de repente entra Jesús en la escena y empieza a compartir. Así nada más, tranquilamente. Como cuando se empieza una conversación en medio de otra. No sé si le ha pasado, por ejemplo, cuando, cuando sabes que un amigo tuyo anda mal, tiene problemas, etc. Sabes que está viviendo un proceso y a lo mejor están hablando de otra cosa. Oye, que la carne asada o que el huevito con chorizo, o si las quesadillas llevan queso, no llevan lo que sea. Y de repente volteas y le dices, oye, ¿cómo estás? Inmediatamente nadie dibujo un contexto y automáticamente la conversación cambia y te empieza a decir, no, pues fíjate que pues ahí la llevo, la estoy pasando bien, la estoy pasando mal, etc. ¿no? Entonces yo me imagino así eh, la escena del sermón del monte, que iban todos platicando de la nada y de repente Jesús empieza a hablar, se sube y dice Mateo 5, si me ayudan a leerlo. Dice, cuando vio las multitudes, subió al monte y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él y abriendo su boca les enseñaba diciendo, Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues ellos, de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí regocijaos y alegraos porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Entonces, yo no sé si usted antes había leído estos versículos, pero yo cuando lo leía me imaginaba, bienaventurados, cuando los insulten y persigan, y yo me imaginaba así, cuando en la escuela me dicen el aleluya y el pastor y no sé qué. Y se vale, ¿no? Pues cada quien eh, tiene, vive su contexto, pero aquí lo que estaban viviendo era realmente... Si sí los perseguían, si sí los golpeaban, si sí los mataban. Entonces leemos cada versículo normalmente como si los israelitas fueran como nosotros, ¿no? Tenemos les decía ahorita este filtro de, de modernidad o de actualidad y pensamos como si ellos vivieran en democracia, en, en, en una libertad, pero la realidad es que no. Jesús no nació siendo un niño libre. Jesús nació en la opresión y nació en la esclavitud. Entonces, estaba leyendo un poquito, sí, sí me puse ahí a hacer tarea, y vi que el, el, los romanos, hasta que nació Jesús, los romanos ya reinaban o ya estaban con el pueblo de Israel, ya habían conquistado el pueblo de Israel desde hace 64 años, antes de que Jesús eh, naciera. Entonces, obviamente el pueblo de Israel ya estaba hasta el queso, y ya quería pues que viniera alguien y les quitara esa pie, esa pues la pierna de aquí del cuello, no, que te está molestando. Entonces, ellos esperan eso, lo que platicamos ahorita, pero Jesús una vez más fue impresionantemente disruptivo con cómo lo hizo y con lo, todo lo que dijo en el Sermón del Monte. Porque obviamente dice ahí cuando tus enemigos y cuando los enemigos, etcétera, e inmediatamente, imagínese usted que tiene 64 años, que un pueblo te está molesto y molesto y friegue y entonces te, eh, si te dicen, cuando vengan tus enemigos, pues a quién te imaginas o en quién piensas, pues en los romanos ¿verdad? obviamente, entonces Jesús Sigue en el sermón del monte y dice, oíste es que fue dicho en el versículo 38, oíste es que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo no resistan al que es malo, antes a cualquiera que te hiere la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Luego lo lleva todavía más allá y dice, ama, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pues si amas a los que te aman, ¿qué mérito tiene? No hacen eso incluso los recolectores de impuestos. No sé si usted sabía que los recolectores de impuestos, yo siempre decía, ¿por qué les tiran tanto hate a los recolectores de impuestos? Déjenlos en paz, o sea, es un trabajo digno, pues no andan robando, pues, pues sí andaban robando. Pero el problema es que los recolectores de impuestos eran mismos judíos que trabajaban para Roma. Entonces, pues había un problema realmente que es, oye, compadre, pues somos de lo mismo, ¿no? Simio no mata simio, entonces para los que no han visto la, el planeta de los simios es de ahí. Entonces estaba todo el problema, los recolectores de impuestos que todos odiaban y Jesús les dice ama a los que a los que tendrías que odiar, en pocas palabras una realidad muy dolorosa en, en la psicología eh, es que normalmente nos convertimos en lo que odiamos, eh, y lo vemos en Muchísimos ejemplos, no padres que tienen, perdón, personas que tienen padres violentos se vuelven violentos, eh, alcohólicos y se vuelven un alcohólico, eh, una mujer que ve a su mamá que tiene eh, ciertas relaciones o patrones tóxicos y ella después tiene ese tipo de parejas. Entonces, esto era lo que Jesús estaba intentando evitar que sucediera con los israelitas, que pudiera venir la libertad y que después ellos se convirtieran en algo de lo mismo. Entonces, en el versículo 39, dice, o más bien Jesús les decía, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, ya lo hemos leído, vuélvetele también la otra, pero luego dice, al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, y cualquiera que te obligue a llegar la carga por una milla, ve con el dos. Honestamente, yo no me puedo imaginar la cara de, los, de las personas que estaban ahí sentados. Entonces, imagínate que hay alguien que ya lo trae, si ya te trae encima y te trae en hack. Y aparte, Jesús te dice: No, hombre, si te pega, ponle el otro lado. O si te quita la ropa, dale también ahí el, el boxer, lo que sea, todo, que se lleve todo lo que quiera. Yo creo que yo estando ahí yo hubiera dicho: Este compa está bien chisqueado, la neta. O como le dijo Woody al. Al capataz, en Toy Story 2, que eres marca pirata o qué. Pero esa es la genialidad de Jesús, tratar con nosotros mismos antes que con alguien más. Puede que no siempre te sientas libre para hacer menos de lo que se demanda de ti, pero siempre eres libre para hacer más. Esa frase Twittera se las regalo esa era la realidad totalmente que se vivía en el tiempo de jesús y en lo que jesús estaba invitando a los israelitas a que pudieran vivir con él. pero también aplica para nosotros. les hice unos ejemplos a ver si les gustan. puede ser que no seas libre para llegar a la hora que quieras al trabajo, pero si sí eres libre para llegar más temprano. somos obligados a pagar impuestos pero somos libres para ser generosos con los demás. A los que estamos, a todos los que están aquí casados, a lo mejor les suena, si tu esposa te está dice y dice que saques la basura. Y ya sabes si te molesta, eres totalmente libre de sacarla antes de que te diga. Amén, hermanas. Ah, sí vinieron, sí vinieron. Entonces puede ser que Puede ser que te sientas sin poder para cambiar las circunstancias que estás viviendo, pero sí tienes el poder para cambiar tu actitud. Haz más de lo que se espera de ti y siempre vas a ser libre. Hay una persona que yo admiro demasiado y en algún momento si tiene la oportunidad de leer un poco la historia es Nelson Mandela. En pocas palabras, no me voy a extender mucho, pero Nelson Mandela estuvo en la cárcel durante 27 años y aún ahí se recibió de abogado. Después de cuatro años de haberse libre de la cárcel, eh, se convierte en presidente eh, de, de, ahí de Sudáfrica. Y cuando llega a ser presidente, imagínese quién tiene más poder que un presidente. Y pudiendo vengarse de todos los que actuaron mal en, mal en contra de él, al contrario, él decide unir a todo el país y por esto le valió el premio Nobel. ¿no? Entonces, muy probablemente. A todo esto se revería Jesús cuando mencionó lo de poner la otra mejilla. Que nunca permitiéramos que las acciones de alguien más nos llevaran a sentirnos o a ser menos. El uso de lo que cada quien hace con el poder que tiene habla de ellos, pero lo que tú haces ante ese poder revela quién eres tú. Jesús no nos llamó a ser pasivos, a quedarnos tirados si te pegan, pero a poner la otra mejilla sí, es decir, a resistir. Me acordaba, era imposible no acordarme de ya hace algunos meses cuando Will Smith le da el cachetadón guajolotero a Chris Rock, ¿no? Y decía yo, qué fortaleza y qué poder, qué demostración de Chris Rock de quedarse parado y no hacer nada, ¿no? ¿Cuántos de nosotros podemos recibir un cachetadón de esos? Imagínense la manita que tiene Will Smith. Y realmente que te quedes parado y que digas, no, eso no me va a tumbar, o sea, soy mucho más de lo que tú crees que soy. Entonces Jesús menciona tres escenarios en esta parte última y dice, al que te hieren la mejilla, ponle la otra, la primera que leímos. Entonces, para los, como lo, lo que decíamos ahorita para los israelitas, no era una analogía, era un, era un hecho verdadero. Luego dice, al que quiera ponerte el pleito y quitarte la, la túnica, déjale también la capa. Jesús ahí está retando a las personas a que vaya, a no dejar que los que abusan del poder roben tu fuerza y roben tu dignidad, que tú sigas parado. Tercero, a cualquiera que te obligue a llevar la carga por una milla, ve con el dos. Eso tal vez no nos hace mucho sentido, pero fíjese que mucho antes del imperio romano había un emperador persa que se llamaba Ciro y él instituyó esta parte como una clase de Uber o de UPS donde mandaban las cosas con soldados. Y ese soldado no crea que el soldado iba así con su mochilita de, de Uber, sino que más bien traía su caballo y ahí cargaban cosas, cartas, documentos, y luego ya, pues ya iban a otro pueblo totalmente a llevar el mensaje. Entonces, se hizo una regla que si ya llevaban muchos días caminando, esta persona podía parar en cualquier momento y si veía a, un, a alguien del pueblo, el que ellos eran, del que era un pueblo conquistado, le, tenían, le podían decir: "Oye, ayúdame a cargar las cosas que trae el caballo durante una milla, para que mientras esa milla va transcurriendo, pues básicamente mi caballo descanse, yo también, y luego ya pues te vas, ¿no? Y le sigues. Entonces Jesús le dice: "Si te piden que lleves una milla, lleva dos". Ahora, era fácil saber porque los romanos tenían marcados los caminos. Dice la historia que los, los romanos marcaban las carreteras una milla, sí, una no. Entonces, no era el tanteo. ¿Hay, hay una? ¿Quieres escuchar una historia chistosa? Ahí en mi casa, que es su casa, este, pero no vayan todos porque está chiquita. Ahí en mi casa, eh, tenemos poquito tiempo viviendo Rocío y yo. Y en la parte de afuera, pues digo a los que, gracias a Dios, hemos tenido la oportunidad de tener una casa nueva, pues afuera todavía tenemos tierra, no hay nada, muy apenas hay piso. Y de repente se acerca, yo estaba allá afuera, y se acerca un señor, un jardinero. Y lo veo venir. Es que me da risa. Y me dice: Buenas. Entonces, yo, ¿Qué, ¿Qué pasó? Buenas. ¿Qué le puedo ayudar? Me dice, eh, no cree que le ponga aquí el, el piso, no va a poner césped. Y le digo, si habla así, eh, si habla así, se los juro. No cree que le ponga aquí el césped. Y le digo, este, pues ¿cuánto me cobras? Y así, desde la banqueta le hace. En serio, en serio. Desde la banqueta sí. Uno, tres mil pesos. Se los prometo que así mide. Llegó, le dije, no, gracias, ahorita no. Llegó la semana después y, como no sé si traía contracturado el dedo o qué, que me cobraba como mil quinientos la segunda semana. Pero los romanos no eran así, los romanos sí tenían medidas. Era lo que iba con todo esto. Imposible hablar. Todavía le pregunto, ¿cómo te llamas? Y yo pensé que iba a decir, no sé, Juan o algo. ¿Cómo te llamas, compadre? ¡Roger! El Roger. Ya es famoso hoy en la colonia el Roger. Entonces, imagínese todo lo que tenían que hacer, lo que hacía el pueblo de Israel cuando, cuando un romano le decía: Órale, ayúdame a cargar una milla, de aquí hacia allá una milla, todo lo que traigo cargando. Entonces ahí va, esa persona cargando. E Imagínese en esa milla todo lo que ellos sentían y lo que pensaban. O sea, no puedo seguir con lo que estaba haciendo. Estos vatos otra vez me están molestando, o no me dejan en paz. Yo lo pienso como una caminata de dos millas de humillación. Porque la primera, oye, eres básicamente eres una mula de carga. Y la de regreso, pues eres, caes en cuenta que no puedes hacer lo que tú quieras. Entonces, sigues siendo un esclavo. Entonces, ahora imagínense esa, esa caminata durante la primer milla que, vas, que va el, esta persona judía cargando con la carga y que se acuerda de las palabras de Jesús y que le, diga, y que le dice, si alguien te dice que le lleves toda su carga a una milla, llévala dos. Entonces, acompáñeme aquí. Va esta persona, se queda ahí en la milla y el soldado romano le dice, está bueno ya, cumpliste la milla, este, ya te puedes ir y que esta persona dijera, no, 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 ando calentando apenas, se si aguanta otra. O que le digan, no, hombre, el caballo se ve bien fregado ya, yo me puedo aventar otra sin ningún problema. Los israelitas se conoce que somos fuertes, no así como los regios que somos orgullosos, no sé por qué, pero tenemos un problema los regios de ser regios. Entonces, dígame si eso no es poder, la capacidad de que las circunstancias o el intento de que alguien quiera venir a doblarte y que tú no lo permitas. Eso para mí es poder. Unos días antes totalmente de la crucifixión, Jesús estaba cenando con los discípulos y sabiendo todo lo que iba a pasar y todo lo que venía, Jesús, siendo la persona en ese momento más poderosa de todo el planeta Tierra, se pone a lavarle los pies a sus discípulos. Y esto no nos habla más que de que entre más poder tengas, más servidor o más servicio tiene que haber en tu vida. Llego a las siguientes conclusiones. Ya estoy terminando, ya, no los quiero aburrir. O les sigo, nah, no se crean, la típica, no. no se crean, ya voy a acabar. Llego a las siguientes conclusiones. Primero, Jesús vino a, saltar, a salvarnos de nosotros mismos y no de alguien más. segundo. amemos a quien tiene todos los puntos necesarios para odiarlos. tercero. jesús nos llama a soportar de una manera pasiva. no nos llama a soportar de una manera pasiva sino a resistir con fuerza. cuarto. haz más de lo que se espera de ti y siempre serás libre. siguiente. si estás en una posición de liderazgo en el lugar donde sea, es para servir a los demás. Y por último, no importa quién seas, el más poderoso o el más insignificante, siempre puedes servir a alguien. ¿Por qué no se pone de pie en su lugar? Y lo quiero invitar a que cierre sus ojos, ya vamos a orar para despedirnos y simplemente... Llevarnos esto de tarea, ¿no? Pensar, yo creo que en cualquiera del lugar en donde estés, puedes servir a alguien. Acuérdate ahí de tu trabajo, en tu casa, con tu familia, o incluso aquí en la iglesia. Hablando un poquito ahorita de lo que, haz más de lo que se espera de ti, tal vez se espera de ti que vengas y te sientes y escuches un mensaje, pero ¿por qué no hacer más? ¿Por qué no servir? ¿Por qué no inscribirnos para ayudar en EpiKids, para ayudar en el estacionamiento, para ayudar aquí tantas cosas que se pueden hacer? Si eso se lo lleva de tarea, yo ya doy por éxito este mensaje. Que usted pueda pensar a quién puedo servir, qué puedo hacer para ayudar. Señor Jesús, te damos gracias en esta tarde ya. Señor, porque tú has venido a liberarnos de nosotros mismos, de lo que queremos, a sacarnos de nuestra zona de confort. Señor, y dándonos el ejemplo, tú mismo nos dijiste, al que quiera ser grande tiene que ser el más pequeño. Ayúdanos, Señor, a poder entender que todo lo que tenemos es para servir. Que en el lugar en donde esté puedo ser de ayuda para alguien más. Puedo ayudar en alguna asociación, llevar comida a los pobres, ropa, alguna asociación de, que ayude al medio ambiente, tal vez. Hay muchísimas cosas en las que podemos ayudar. Ayúdanos, Señor, pon en nosotros esas ganas de servir, de ayudar y sobre todo también las oportunidades. Llévanos con bien a nuestras casas. Señor, yo bendigo a cada uno de los que estamos aquí. Acompáñanos, Señor. Quédate con nosotros toda la semana. En tu nombre oramos, Jesús. Amén. Amén. Gracias.